De protección uh, de municipal, debido a las previsiones que tenemos ahora mismo uh, encima de la mesa, uh, cabe destacar que estas previsiones se van actualizando cada dos horas y, por tanto, se han tomado una serie de medidas. Evidentemente, uh, ya la Dirección General de Emergencias de las Islas Baleares ha dado una serie de indicaciones ha marcado una alerta naranja y las alertas naranjas ya estipulan una serie de recomendaciones, si bien no caben todavía las prohibiciones porque no estamos en alerta roja. En cualquier caso, lo importante es que se minimicen los desplazamientos lo máximo posible y que solo se haga lo estrictamente necesario. Y uh, en caso de que haya viento, se ruega que no se deambule por aquellas calles que haya más arbolado. También estamos pidiendo que se alargue la celebración de la fiesta de todos los santos uh, y, por tanto, uh, vamos a tomar la primera de las medidas que es uh, el cierre de los cementerios desde mañana a partir de las 14 horas y hasta el próximo lunes permanecerán cerrados. Por tanto, Pedimos que esta celebración se lleve a cabo la semana que viene y lo que hemos hecho es ampliar los horarios del cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas de lunes a domingo de la semana que viene para que puedan celebrarlo lo que no hayan podido celebrar estos dos días previos por previsión y por precaución. Igualmente, uh, vamos a avisar uh, desde policía local y bomberos. A todos los asentamientos que tenemos en algunas zonas de riesgo por inundaciones. En este caso, tenemos en Son Rusiñol, en Sarriera y en el Torrente a la altura del Rafal, que vamos a ir personalmente a animarles a que abandonen estos asentamientos. En ningún caso se les puede exigir, pero sí que se les puede animar y desde servicios sociales se les dará la posibilidad de tener una cama donde dormir estos días. También se, van a, se va a proceder al cierre de a partir de mañana a las 14 horas de todos los parques y jardines municipales para evitar eso que haya aglomeraciones en parques cuando lo que estamos pidiendo es que haya el estricto mínimo necesario movimientos eh, en la ciudad y también destacar que uh, se, va, se ha realizado un Cara a los servicios de emergencia, unas ampliaciones de, de las dotaciones. En caso de bomberos habrá una dotación extra con hasta siete bomberos extra, cinco bomberos, un caporal, un oficial. La policía local ha reforzado uh, todos los medios que ponen a disposición. habrá 20 brigadas de malla también a disposición por si hubiera emergencias uh, a nivel de agua. Y protección civil, ya están activados toda, toda protección civil. También la sala de control de movilidad está a las 24 horas al servicio de los bomberos, policía, igualmente de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y uh, para dar servicio y apoyo. Por tanto, um, como les decíamos, pedimos mucha precaución. No estamos en una situación de alerta roja, pero sí que estamos en una situación de alerta naranja y pedimos uh, precaución a todos los ciudadanos. La AEMET y Risbala, aquí a nivel de Baleares, utiliza unos cuantos modelos. Estos modelos en situaciones de gota fría, que son las danas, pues suelen ser inciertos y, su, y se conoce con poco tiempo lo que realmente sucederá. Un periodo de un día es, puede variar las cosas, pero la previsión es que mañana, a partir de las 4, tengamos episodios, un episodio de lluvias y fuertes vientos. En la zona levante de la isla, zona levante y el, y el norteeste de la isla, que nos corresponde a la, la primera zona de impacto es Palma, Palma en la Sierra de Tramontana. Eh, teniendo en cuenta estos modelos meteorológicos, algunos de ellos, como ya hemos comentado, son ciertamente mm, pesimistas en el sentido de que nos marcan que puede llegar a llover 120 litros en, en menos de una hora en, en, en las cuencas hidrográficas de, de los torrentes de Palma. Un punto que hay que tener en cuenta es que todo el, todo el suelo de, de la isla está ya mojado de las ya fuertes tormentas que hemos tenido esta semana. Por lo tanto, cualquier gota que nos caiga ya viene directamente hacia la ciudad. No quedan las escorrentías. Con todas estas previsiones, repito, son previsiones y, y puede ser desde que no llueva hasta que llueva mucho. Hay un rango amplio, pero las, la media de las previsiones es que tenemos que estar alerta. Por eso está activada la, la alerta naranja. Con lo cual. Eh, Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y nos hemos reunido lo más rápido que hemos podido para tomar unas medidas preventivas de cara a minimizar cualquier posible daño a la, a la ciudadanía. Eh, cerrar mañana los cementerios, como podéis comprender, es una decisión eh, valiente para, para esto, para minimizar cualquier posible daño, más teniendo en cuenta que es la DANA que nos viene recargada del Mediterráneo y que haya descargado fuerte en zonas de, de Valencia, Andalucía y demás. Sí. No, simplemente es, es esto, que es la, la dana que, que se recarga con las temperaturas del Mediterráneo, que tiene una gran humedad y entra de golpe por, por la primera zona que encuentra, es, es Palma, la zona de Levante. Y por eso los, las alertas y los, las medidas que estamos tomando son a consecuencia de todos estos modelos y previsiones. Yo quería preguntar, no sé qué tipo de consejo eh, le lanzar a la población en Valencia, una de las cosas que que la gente iban los vehículos para intentar poner a salvo su, su coche, entonces vamos a intentar como evitar los errores que se han podido cometer, también no creo que estemos hablando de lo que va a ocurrir en Valencia puede ocurrir aquí en Palma Las recomendaciones estos días han salido muchas yo nada más redundaría en las mismas evidentemente un coche no es el lugar más indicado cuando hay una gran inundación, puede servir para taparnos de mojarnos pero como lugar seguro no lo es Hemos de buscar, primero, intentar no movernos de casa en cuanto empiece a llover, evitar zonas eh, inundables, que ya las tenemos estudiadas, y no subirse a vehículos, siempre, siempre zonas altas. También una cosa que no se tiene en cuenta es el aparato eléctrico. Estas tormentas y danas eh, vienen acompañadas muchas muchas veces de relámpagos y truenos. Es una cosa a tener en cuenta. Las trombas marinas aquí en Baleares son, son frecuentes. Eh, no sé si tenías alguna, porque sé que me has preguntado una cosa, pero ahora tanto hablar se me ha ido santo al cielo. Que no, eh, te preguntaba que eh, al final, ¿de qué manera se puede actuar o qué consejo se le puede dar a la población para evitar eh, algunos de los errores que se cometieron en, en Valencia, que la población cometió sin quererlo en, en Valencia? Bueno, eh, el, la recomendación es esta: evitar zonas bajas de la ciudad, me refiero a zonas cercanas a las rieras. Y si no es un trayecto indispensable en estas franjas horarias que hemos dicho y que por eso ya hemos cerrado parques, jardines y se han anulado actividades, es para que la gente no, no salga de casa si no es estrictamente necesario. A eh, la pregunta que ahora me ha venido a la cabeza de si nos puede pasar lo de Valencia, puede pasar, pero claro, la, la probabilidad de que pase esto en Palma es muy baja. Eh, tenemos estudiados periodos de retorno de tormentas y esto nos puede pasar una vez cada 500 años. No hay que descartar nada, pero tampoco hay que ser pesimista. Lo que nos podemos encontrar esperemos y deseamos que sea lo habitual y que todo sea... Local, el senyor Mascaró i m'acompanya el regidor també de seguretat Ciutadana, el senyor Miquel. Vale, uh, ha tingut una reunió ara mateix en uh, tota la Comissió de Protecció Civil Municipal de cara a preparar uh, segons les previsions darreres que tenim, la possible tormentes que pugui va a la ciutat de Palma. Com sabeu, avui la de les, la Direcció General d'Emergències ha fet un comunicat, eh, ja ha descrit que ja estem en una situació d'alerta taronja i amb tot això que, que implica aquesta situació. Evidentment, eh, tenim eh, la darrera previsió que tenim és de fa dues hores, i cada dues hores anirem actualitzant aquestes previsions per poder tenir la informació més eh, fidedigna possible per poder eh, estar al tanto i tenir tot eh, preparat. En qualsevol cas, i després de la situació que s'ha viscut a València, Castella la manxa i Andalusia, eh, hem posat tot en eh, previst, estem en tota la cura del món i preparant eh, una possible situació que, evidentment, esperam i desitjant que mai arribi en aquesta ciutat i en aquesta illa, però hem d'estar en previst. en qualsevol cas, ara Neder també vos podrà dir la situació darrera, la darrera previsió que tenim perquè la tingueu clara, però uh, nosaltres ja prenem una sèrie de mesures per tenir eh, la situació el més controlada possible. Sí que demanem a, demanem a tota la població que a partir de demà a hora baixa, a partir de les dues del migdia, eh, tots els ciutadans puguin minimitzar el màxim possible els desplaçaments, que evidentment, si ja eh, comença a vent, que no s'ha s'embuli per carrers on hi hagi arbrat. Sí que demanem un esforç a tota la població de cara a la celebració de la festivitat de Tots Sants, i és que la poguem eh, disfrutar, la poguem gaudir, la poguem eh, celebrar eh, a lo llarg de la setmana que ve, a partir de dilluns i que allarguem el màxim possible aquesta celebració perquè eh, s'ha presa decisió en aquesta reunió que hem tingut ara, de que els cementeris de Palma demà se tancaran a partir de les dues del migdia i romandran tancats totes dissabte i totes diumenge i se tornaran a obrir amb un horari ampliat a partir de dilluns, des de les 8 de matí fins a les 21 hores, de dilluns a diumenge, perquè, com vols deia, tothom pugui celebrar aquesta festivitat la setmana que ve, sense risc eh, per la salut i per la vida de les persones. La segona de, de les mesures que s'aprendran és que a partir de ja, eh, sense sortir d'aquesta reunió, tant policia local com bombers i serveis socials s'atracaran en els diferents assentaments que hi ha a la ciutat de Palma, eh, que tenen risc eh, degut a que estan a zones inundables o dins els mateixos torrents i se'ls informarà d'una manera eh, encoratjada de que han d'abandonar aquests eh, assentaments per a risc que comporta per la seva vida i se'ls donarà un lloc on puguin dormir aquests dies si així ho desitgen. Igualment també s'ha pres la decisió de que a partir de demà a les dues del migdia també se tancaran tots els parcs i jardins municipals per evitar, com vos de minimitzar que les persones estiguin per a mig del carrer i per tant també tancarem els parcs i jardins. I sí que informar-vos que s'han ampliat considerablement les eh, dotacions de bombers. en aquest cas s'ha fet una dotació extraordinària per estar tot el es cap de setmana de guàrdia. La policia local igual, i eh, també hem posat eh, 20 brigades extraordinàries de malla eh, en preavís per, per si la cosa se pogués descontrolar. Igualment, Protecció Civil també està activada i la sala de control de mobilitat estirà 24 hores activa per ajudar i donar servici tant als ciutadans com a les mateixes coses i, i de seguretat de l'estat. En aquest sentit, eh, està important en preavís a tota la població. No és una situació d'alarma màxima a dia d'avui, però sí que volem que la gent eh, uh, sigui responsable i antes de que ocorres que cap desgràcia que la gent pugui ser coparticip de tot això.